Villa Rugby Club comenzó los trabajos de pretemporada 2020 con una novedad importante. Nuevo cuerpo técnico, lo integran el Kengo Walter Salinas en dupla con Guillermo Wirtz. Venían trabajando en las divisiones inferiores, a partir de este año están a cargo de la primera división. Estuvimos en el inicio de la pretemporada y dialogamos con el nuevo cuerpo técnico, con el Kengo Salinas y con Guillermo Wirtz. Fue la propuesta que tuvimos el año pasado, cuando supimos que Diego no iba a seguir. Entonces estábamos en una comida y Sanguinetti, Jorgito, nos dice, bueno chicos, prepárense, que el año que viene van a ser ustedes los que van a tomar la posta de Diego. Y entonces con el Guille lo estuvimos hablando más o menos ahí, y nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, Guille, vamos a darle para adelante. Entonces nos fuimos preparando, fuimos viendo cosas, y por suerte estamos acá. Bueno, pero digámosle a la gente que no son ningunos improvisados, porque quienes a partir de esta temporada 2020 asumen el cargo de directores técnicos de Villa Rugby Club tienen una amplia experiencia, y en el caso de la tuya, no solamente en Villa Rugby Club con las inferiores, sino también nada más ni nada menos que en Regatas de San Nicolás. Sí, estuve en Regatas desde el año 2000, desde año 99 al 2011, entrenando chicos y todas esas cosas y haciendo cursos. Así que estuvimos preparados. Nunca tuvimos experiencia con la primera, pero experiencia con los chicos de abajo. Y aparte un montón de gente que tuvimos acá en Villa, mientras no hubo rugby, lamentablemente tuvimos que ir a jugar a San Nicolás, porque acá no claro. Teníamos, pero después en San Nicolás aprendimos un montón de cosas y ahora la queremos transmitir acá. Y gente que tuvimos acá, como Miguel, Diego, Raúl, Son todas personas que nos enseñaron un montón de cosas. Y entonces esperamos seguir el mismo camino. Digamos, nosotros cuando llegamos a Villa, al rugby de Villa, siempre hablando con Diego y todo eso, es más o menos el mismo proyecto, un lineamiento casi parecido de juego, digamos, más allá que por ahí el rugby va evolucionando y va metiendo algunas cositas, la base es la misma y la intención de juego que tenía Diego y que vamos a tener nosotros es la misma. Son una dupla técnica que cómo se va a repartir el trabajo. Y digamos, va a haber un responsable de grupo, que ese voy a ser yo. Guillermo va a estar conmigo, vamos a ser los dos responsables, pero al grupo hay una cabeza que voy a hacer yo. Guille va a hacer todo lo que sea el trabajo de tres cuartos, yo todo el trabajo que sea forward, scrum, line y todas esas cosas. Entonces ahí nos tenemos repartido y después está David, el Colo, que va a ser el preparador físico. Así que vamos a estar los tres continuamente en contacto y somos los tres, toma decisiones de todo, pero ante el grupo, como te estaba diciendo hoy, tiene que haber uno que sea responsable sobre los actos y ese me toca a mí. Ese grupo ya comenzó la pretemporada. Sí. Los estamos viendo trabajar aquí en el predio de Villa Rugby Club, preparador físico, trabajo a full. ¿Cómo está delineada la pretemporada? Y va a ser, ahora va a ser lunes, miércoles y viernes a las 20:30 a 22:30. Va a ser toda la parte de pretemporada, físico, físico, físico. Y después nosotros vamos a hacer algunas cosas de destreza individual. Pero sobre todo vamos a hacer hincapié en el físico, porque tenemos el sistema de juego, como se juega ahora rugby, necesita que el equipo esté muy bien físicamente, que corra mucho. Entonces la idea es muy bien físicamente para después poder divertirse en la cancha, como le decía yo ayer a los muchachos, entra en la cancha a divertirse, la única forma de divertirse es correr, correr, taclear, correr, y no hay otra forma de divertirse. Si vos no estás bien físicamente, lo sufrís al partido adentro, te cansás, no coordinás, y termina siendo una cosa muy aburrida. Y también quiero hacer la invitación para todos los chicos desde 14, desde 8 años en adelante que quieran participar del rugby. Todavía los infantiles no empezaron, empiezan dentro a mitad de mes. Pero juveniles y primera, chicos de 14 a 30, 40, que se acerquen al club, que lo vamos a estar esperando y vamos a ser bien recibidos. Sí, hoy tenemos el cambio de la comisión, yo formo parte de la comisión también, sí. Acá en el club es chico y hacemos un poco todo, cada uno hace un poco. O sea que la comisión la vas a frenar en cuanto a las críticas al cuerpo técnico. No, sí, tienen prohibido. Prohibido la comisión claro, opinar del cuerpo hablar en contra. Claro, a favor está bien, pero en contra no. No, sí, la comisión cambia este año, se vence en los años de mandato, con lo cual va a haber un nuevo presidente. Va a haber todo nuevo, hay parte de la comisión que va a quedar. Ajá. Yo estaba integrando la otra y si bien cambiamos de funciones, pero la base va a seguir estando, va a haber algunos que no van a continuar y otros que sí van a continuar dentro de la comisión. Justamente parte de este crecimiento que tiene el club, lo bueno es que, por ejemplo, hoy la primera ya estuvo los últimos dos años bien en el campeonato y con buena cantidad de gente.
y sumando todos chicos que vienen nuevos. Este año suben 4 juveniles. Ajá. A primera, que pasan a engrosar más el plantel que teníamos. Guille, eso es una gran ventaja en este caso para ustedes como cuerpo técnico de primera, el conocimiento que tienen de la base. Si bien esto recién empieza, primer día de pretemporada, la primera división, se mantiene la base del año pasado, hay jugadores nuevos, hay jugadores que han quedado en el camino, y la idea es incorporar nuevos jugadores también. Nosotros siempre, este año principalmente, estamos haciendo desde la comisión, hay un grupo de comisión que se está dedicando fuerte a trabajar y empezar a trabajar un poco con las escuelas. Ajá. Y desde infantiles generar muchos jugadores para que después lleguen al plantel superior mayor cantidad de gente y bueno, el club crezca y podamos tener mucha gente. Guille, como responsables del cuerpo técnico, expectativa, ansiedad, cuando recién llevan a muy pocas horas al frente de la primera división de Villa Rugby Club, ¿por dónde pasa justamente la mente de ustedes dos? No, bueno, los deseos. Nosotros, qué sé yo, yo con Kingo hace ya varios años que venimos trabajando juntos. La idea es formar el club hoy, o sea, el club hoy no está como para hacer un nivel competitivo de alta escuela en la Unión de Rosario. Sí, quedar de la mejor manera posible y llevar el nombre de Villa Rugby Club a buenas posiciones o las mejores posiciones dentro de la Unión de Rosario en la categoría de desarrollo. Pero la idea básicamente es formar un club, formar jugadores y de ahí para adelante, bueno, es un poco la expectativa mayor. Yo soy uno de los que va a la Unión, representante Ajá. del club. Y bueno, estamos participando, participamos en las reuniones de desarrollo, participamos en las comisiones de la Unión de Rosario. Y bueno, y tratando de estar y llegar con las novedades que hay en la Unión, de que baja la UAR a Rosario y de Rosario a cada uno de los clubes después que integran el desarrollo o los planteles de Rosario. Pero bueno, la idea de ir creciendo despacito, paso a paso con el club en este tiempo que llevamos de haberlo fundado. Y que sí, los chicos tengan un lugar y así como venimos hablando, de que los chicos de infantiles lleguen a una primera y que esa primera sea un poco el ejemplo de todo el club y bueno, ir creciendo despacito.